Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones. El día de hoy vamos a reparar un ventilador que está duro y a simple vista lo encendemos. El ventilador está encendido y está conectado. Lo vamos a encender. Ahí ya está presionado. Y como pueden ver, apenas y gira muy despacio. El cliente me dice que le pone aceite. Después de unos días o un día, vuelve a hacer lo mismo. Eso se debe a que le falta mantenimiento. Hay que desarmarlo, limpiar lo que es el motorcito y engrasarlo, ya que si solo le echamos aceite, se evapora. El mismo aceite se va evaporando, se gasta y volvemos a lo mismo. Entonces lo que le tenemos que poner es grasa. Hay que limpiar bien el motor y engrasarlo. Ok, lo voy a empezar a desarmar y ahorita lo vamos a ir viendo por partes. Voy a estar pausando un poco el video para que no sea tan tardado el video. Ok, lo vamos a empezar a desarmar. Este tiene, hay que quitar lo que es el protector del aspa. Este es un ventilador marca Taurus, pero esta falla es de cualquier modelo, cualquier marca, ya sea MAM, Beck, cualquier marca de ventilador que tenga esta falla es lo mismo. Como pueden ver, este tiene unos seguros. Ya los retiramos. Y el aspa está un poco suave, pero sí le cuesta un poquito. Frena muy rápido. Acuérdense que la rosca que lleva acá es rosca izquierda. Ok, vamos a retirar el aspa. Antes lo voy a volver a encender. Está conectado. Ahí pueden ver que el motor sigue igual. Gira muy despacio. Y ahí, girando solo lo que es la flecha, se siente que está un poco durito. Ok, vamos a retirar por completo. Vamos a desarmar el motor para que ustedes puedan ver cómo y reparar sus propios equipos. Ok, el motor se siente un poco duro. Si yo agarro el WD-40, la afloja todo y le echo, el motor va a volver a trabajar. Ok, vamos a probarlo. Estamos poniendo WD-40, que viene siendo como aceite. Si le ponemos el WD-40 y lo encendemos, el motor va a trabajar una vez que ensuavice. El detalle de que como es aceite, lo va a evaporar y va a volver a hacer lo mismo. Ahí ya le puse WD-40, lo encendí y trabaja sin ningún problema. Como pueden ver, trabaja muy bien. El detalle que se evapora y vuelve a hacer la misma falla. ¿Ok? Entonces, para que no esté pasando eso, lo que tenemos que hacer es desarmarlo y ponerle grasa. Vamos a desconectarlo. Ya le retiré lo que es el seguro de la parte de arriba del oscilador. En este modelo solo es jalarlo a presión. Hay que ver que los modelos que ustedes tengan no tenga un tornillo aquí arriba. Dado caso que lo tenga, se lo tienen que retirar. En este caso no lo tiene. Algunos modelos igual llevan un tornillo aquí atrás. Este modelo tampoco tiene tornillo en la parte de atrás. Pero tiene unos pequeños seguritos en el frente, que son los que sujetan la tapa negra. Como pueden ver, aquí está el seguro. Quitando los cuatro tornillos, ya tenemos el motor visible. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es tener un poco de cuidado. Voy a retirar lo que es un tornillo que está sujetando el cable para que tengamos un poco de movimiento del motor. Esto es algo muy sencillo, algo muy fácil que ustedes pueden hacer en su casa. Vamos a retirar igual el tornillo del capacitor, del cuadrito negro. Esto lo estoy haciendo solo para que tengamos movilidad, podamos mover lo que es el motor, la flecha. Ok. Como vamos a sacar lo que es la flecha, hay que quitarle este segurito negro que es el tope del ventilador. Este que lleva acá. Como pueden ver, aquí lo tengo. Y vamos a abrir lo que es el motor. El motor lleva cuatro tornillos. Son tornillos pasantes.
Acuérdense que este es un ventilador marca Taurus, pero aunque su ventilador no sea de la misma marca, si está haciendo la misma falla, es la misma forma de solucionarlo. Estamos quitando el tercer tornillo. Y vamos a retirar el cuarto tornillo que lleva. Ya retiramos los cuatro tornillos y en la parte de aquí abajo vemos que tiene un bracito de metal que se conecta con la pieza que es la que oscila. Al igual esa vamos a retirarla para poder quitar lo que es la tapa del motor. Quitamos el tornillo y vemos que ya la pieza ya está suelta. Ahora lo que es el motor lo podemos retirar. Ya abrimos el motor y aquí tenemos la flecha. Acomodamos el motor que no se caiga. Como podemos ver, aquí la grasa ya está totalmente seca, ya tiene un poco de desgaste. Al igual que de esta parte, no está tan desgastada como esta. Si pueden ver, esta se ve limpia. Puede ser porque le pusimos el afloja todo y esta no. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar las dos partes, que estén totalmente limpias, que no tengan grasa quemada, que se vea limpio, y engrasar las dos piezas. Un poco de afloja todo para que se vaya limpiando. Como pueden ver aquí, esta pieza, esta partecita sigue negra, se siente lisa pero sigue negra. Si ustedes gustan, la pueden lijar, pueden agarrar un pedacito de lija. Pueden ver la diferencia del frente a la parte de atrás. No es mucho lo que tienen que lijar, simplemente para que se vaya lo que esté sucio o oxidado. Ok. No es necesario que quede totalmente cromado, simplemente de que no tenga suciedad. Ahora le vamos a poner un poquito de grasa en las dos partes, tanto el frente como en la parte de atrás. Y lo vamos a armar. Acuérdense ponerle también grasa a lo que es el buje, que es donde entra. Traten de que siempre tenga grasa para que no se vuelva a atorar. Lo que es la grasa se puede calentar y quedar suave, pero a la hora de enfriar el ventilador vuelve a quedarse ahí. No es algo que se evapore como el aceite. Podemos ver, ahí se siente totalmente suave. Vamos a poner grasa en la parte de atrás, es mejor que le sobre. Y ahora vamos a cerrar lo que es el motor tal como estaba. Ustedes con un poco más de tiempo en su domicilio pueden limpiar lo que es el ventilador, el embobinado, con cuidado. Muy bien, si se dan cuenta, no es algo que tenga que tener tanto cuidado. Simplemente es abrir el motor, engrasarlo, limpiarlo, engrasarlo y volver a armarlo.
vamos a apretar los tornillos. Ahí ya los tenemos apretados. Lo que es la hoja, solo le apreté dos tornillos para probar. Y la flecha quedó un poquito dura. Entonces con un desarmador, la parte de atrás, le vamos a dar unos pequeños golpecitos. Simplemente para que se centre totalmente lo que es la flecha. Tiene que quedar totalmente suave. Vamos a conectar de nuevo el ventilador. Y lo vamos a encender. Como pueden ver, aquí ya está trabajando el ventilador. Y eso es darle mantenimiento a un ventilador que ya está duro, le cuesta trabajo girar, solo está vibrando. Si ustedes hacen esto, van a volver a tener su ventilador funcionando de nuevo por bastante tiempo. ¿Ok? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden suscribirse a este canal. Vamos a seguir subiendo más tutoriales. Si les gustó el video, denle like. Gracias.